morning, people. La reconstrucción mamaria es una opción importante para muchos sobrevivientes de cáncer de mama que han pasado por una mastectomía, ya sea parcial o total. Como parte de su tratamiento, esta cirugía no solo tiene implicaciones físicas, sino también emocionales y psicológicas, ya que pueden ayudar a restaurar la imagen corporal y la autoestima de la paciente. Existen dos tipos principales de reconstrucción mamaria: la reconstrucción con implantes y reconstrucción con tejido autólogo. En la primera se colocan implantes de silicona o solución salina para recrear la forma del seno. Es una opción más rápida, pero puede requerir cirugías adicionales en el futuro. En la reconstrucción con tejido autólogo se utilizan tejidos de partes del cuerpo como abdomen o la espalda para reconstruir el seno, lo que ofrece un resultado más natural, aunque es una cirugía más compleja y con un tiempo de recuperación más largo. La reconstrucción mamaria se puede realizar en el momento de la mastectomía o después de que la paciente haya completado otros tratamientos como la radioterapia o la quimioterapia. La elección entre estos dos tipos depende de factores como la etapa del cáncer, el estado general de salud de la paciente y sus preferencias personales. Además de los beneficios estéticos, la reconstrucción mamaria puede ofrecer una sensación de finalización en el proceso de recuperación del cáncer. Sin embargo, la cirugía también conlleva riesgos como infecciones, complicaciones con los implantes o problemas de cicatrización. Es importante que los sobrevivientes de cáncer de mama hablen con su equipo médico para comprender las opciones y elegir la más adecuada para sus necesidades. La reconstrucción mamaria es un paso que puede devolverles una sensación de normalidad y bienestar emocional después del duro proceso del cáncer. Reconstrucción mamaria es el tema que vamos a abordar, y específicamente reconstrucción mamaria para sobrevivientes de cáncer. Para eso nos está acompañando el doctor Emilio Salazar. Doctor, bienvenido, qué bueno que nos pueda acompañar. Hola, ¿cómo están todos? Pues es bien importante este tema porque hace aproximadamente unos 2 meses recibí una paciente, una señora de aproximadamente 50 años de edad. Había notado nada más un bulto en su mama y llegó a consultar. Afortunadamente se logró hacer un estudio que se conoce como mamografía y se logró determinar que era un tumor benigno y logró extirparse nada más el tumor. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, pero en la medida que va avanzando la ciencia y tenemos más tecnología a nuestro alcance, como la mamografía, la tasa de supervivencia, es decir, cuánto va a vivir después del diagnóstico una persona a la que se le diagnostica lamentablemente esta enfermedad, es más alta. Es decir, tenemos mejores tratamientos, tenemos mejores intervenciones para poder, en algunos casos, incluso curar el cáncer de mama a partir de la detección temprana, y la mortalidad es menor. Sin embargo, la mama está muy relacionada con la feminidad de la mujer. Sí, y totalmente. Todos los cánceres son igualmente terribles. No hay ningún tipo de cáncer que podamos decir que es benigno. Cáncer es cáncer. Sin embargo, y todos afectan, no solo físicamente, sino emocional y psicológicamente. Sin embargo, la mama es un lugar visible para una mujer. Y cuando el cáncer ya está avanzado, la operación que realizamos es la mastectomía, que implica extirpar toda la mama e incluso quitar algunos ganglios linfáticos para poder prevenir y evitar que este cáncer siga progresando. Definitivamente es una operación que trae pues un impacto psicológico en la mujer, y en la medida en la que estamos avanzando en el tratamiento de esta enfermedad, que es un equipo multidisciplinario. Esto empieza desde su médico de cabecera, el médico general, que cuando usted dice tengo un bulto, tengo grietas, tengo cambios de color, me sale una secreción en el pezón y pienso que es anormal, y empieza la detección a través del autoexamen de la mama, luego el examen físico, la mamografía, luego el experto en oncología, el patólogo, porque a través de las lecturas de las mamografías, de las imágenes, y bueno, si desafortunadamente llegamos a necesitar hacer la mastectomía, entran los procedimientos de reconstrucción mamaria a través de cirujanos plásticos. Me imagino que no en todos los cuadros se puede hacer la mastectomía. No,
La mastectomía se hace cuando el cáncer es maligno y está avanzado. Uh-huh. Y es bueno mencionar que la detección precoz del cáncer de mama es detectarlo cuando aún no ha dado síntomas, cuando aún no está extendido y cuando a lo mejor podemos extirpar solo el tumor y no la mama completa. Y por eso es frecuente cada año cuando tenemos el día del cáncer de mama, que recordamos a la población, sí, uh-huh, la importancia del autoexamen de sus mamas y de realizarse la mamografía para detectarlo a tiempo. Pero cuando ya el cáncer está avanzado, usted tiene que confiar primeramente en Dios, pero también confiar en sus médicos y someterse a estas intervenciones. Pero ahí viene un adicional. Está bien, le vamos a quitar la mama, es decir, el paciente va a perder una parte de su cuerpo, es equivalente a una amputación. Sí, bien duro, sí. Pero hay técnicas ahora en las que se intenta reconstruir la mama para, pues, que tenga una mejor silueta, un menor impacto psicológico, porque después de la mastectomía a lo mejor viene quimioterapia, radioterapia y necesita también la intervención en crisis de la parte psicológica, que es una parte importante. Naturalmente, un paciente con cáncer de mama se va a deprimir y es importante desde el punto de vista médico y humano no solo hacer la mastectomía, sino ofrecerle una alternativa para reconstruir la mama para un beneficio, pues, de la salud en general. Doctor, y también me imagino que dependiendo cómo es el cuadro clínico, se puede quitar una o dos mamas. Ahora, la nota también mencionaba algo bien importante de la reconstrucción mamaria, que se puede hacer a través de implantes o de algún tejido mamario. ¿Cómo serían estos procedimientos y cómo se sabe cuál es el adecuado para cada paciente? Cuando se realiza una mastectomía, definitivamente se quita toda la mama, toda la glándula mamaria y los ganglios linfáticos. En ese momento podemos tener dos tipos de reconstrucción, una reconstrucción inmediata y una tardía. La inmediata es la que se hace desde el primer momento de la mastectomía y la tardía es la que se va planificando. Para ambos casos pueden haber dos tipos de reconstrucción. Una es cuando reconstruye la mama con un tejido de su cuerpo, que puede tomar el cirujano plástico, por ejemplo, un músculo de la espalda, y hace, le llamamos colgajo, pero es como traer el músculo hacia adelante para darle forma a la mama y sobre ella pues poner la piel para que pueda tener el aspecto de silueta de la mama, o también pueden tomarse músculos de la pared abdominal como un colgajo. Esta sería lo que él menciona ahí como injerto autólogo. Autólogo es un tejido de su cuerpo. Pero estéticamente digamos que no quedaría bien. ¿Cómo no? Quedaría como que si no hubiera pasado nada. Es decir, es bien importante definir para no generar falsas expectativas. Uh-huh, sí. No queda como la mama original en ninguno de los dos casos. Okay. Pero no es que va a quedar estéticamente mal. No, queda bien porque los cirujanos plásticos pues son unos magos para hacer eso. Sí. Y recupera la silueta. Lo que no recupera es la sensibilidad. Esa mama no va a tener la sensibilidad que tenía la mama original. Y también está relacionada con riesgo. Como toda intervención, siempre hay riesgos. Desafortunadamente la medicina es así, desde una acetaminofén que alguien necesita ingerir, puede haber riesgos, no digamos una reconstrucción mamaria, pero tomando las medidas, haciendo las evaluaciones preoperatorias y los cuidados y optimizando el tratamiento, estos riesgos los disminuye. Lo que la paciente recupera es la silueta. Es algo muy femenino, muy en la mente de nuestras pacientes, sí, de nosotros, que sí, cuando van a hacer ejercicio, por ejemplo, porque hay implantes, digamos, artificiales, que prótesis que no necesitan estar en el cuerpo, pero cuando una mujer necesita hacer ejercicio, pues de pronto se siente incómoda. Cuando se pone un top también, doctor, hablemos de cuando nos colocamos algún tipo de vestuario que nosotros, o vamos al mar también, cuando nos colocamos nuestro bikini, yo creo que también ahí nos viene a afectar emocionalmente. Esa es la importancia de hacer una reconstrucción mamaria. A lo mejor el cáncer se va a curar con la intervención quirúrgica, la quimioterapia y la radioterapia,
pero hay que darle un soporte también a la parte psicológica de la mujer. Y la otra alternativa son los implantes. Los implantes son como una bolsita que pueden ser o de silicona o de agua con sal, con solución salina. Estas bolsitas se van a colocar en el sitio donde estaba la mama y se cubren con la piel. Ahora bien, pueden haber dos tipos de implantes, porque recordemos que al quitar la mama, la piel queda hacia un lado y al poner un implante de silicona habría que estirar un tanto la piel. Puede ser que su médico decida ponerle antes como una, digámoslo así, como una bolsa temporal para que la piel vaya como estirando, es decir, una bolsita temporal, la cierra y le... Antes de colocar los implantes. Y esa bolsita le van aplicando más solución salina para que se vaya agarrando espacio y la piel se vaya acomodando. Y cuando ya la piel creció y se estiró, por decirlo así, y ya da lugar a que el implante quepa, ya se reinterviene, se coloca el implante y también da muy buenos resultados en la reconstrucción mamaria. Doctor, y eso se realiza cuando la persona es libre de cáncer, es decir, va, le quitaron todo el cáncer, le colocan también los implantes y puede significar que en algún futuro el cáncer puede regresar y va a ser necesario retirar implantes. Sí. Desafortunadamente, la mastectomía es para un paciente que tiene un cáncer que no queremos que haga una siembra, que se disemine. Y luego de la mastectomía viene pues la quimio, la radio, etcétera. Pero luego viene el seguimiento para poder comprobar que ya no volvió a dar cáncer. Y eso lo hacemos a través del seguimiento con la mamografía. Ahora, la mamografía se hará solo en la mama sana, la mama del otro lado. La mama que tiene el implante o que ha sido reconstruida ya no va a necesitar mamografía. Se le da seguimiento a la mama restante para poder detectar a tiempo que haya una recidiva. Ahora, el cáncer de mama puede recidivar y puede aparecer en la otra mama. Pero aquí, como ya no hay tejido mamario, es muy difícil que en esta mama vaya a aparecer de nuevo un cáncer de mama. Hay pacientes que deciden retirarse las dos de una sola vez sin que en esta, por ejemplo, en la derecha sí hubo cáncer, en la izquierda no. Pero hay pacientes que deciden retirarse las dos o no necesariamente la decisión recae en la paciente, sino que cae en el doctor. Bueno, definitivamente como paciente usted tiene derecho a determinar las conductas de tratamiento médicas y quirúrgicas. Sin embargo, si la otra mama está sana, desde el punto de vista médico no hay ninguna indicación para retirar las dos. Recordemos que cada operación tiene un riesgo médico, un riesgo anestésico, y si no hay una indicación clara de ir a retirar, no lo hacemos, porque aumenta el tiempo operatorio, aumenta el sangramiento, aumenta la probabilidad de complicaciones. No digamos si la paciente tiene una enfermedad asociada, hipertensa, insuficiencia renal, obesidad, diabetes. Entonces las intervenciones tienen que ser exactamente lo que usted necesita desde el punto de vista médico. Si la otra mama está sana, no hay una razón para proceder con la extirpación. Doctor, y del porcentaje de las pacientes, de sobrevivientes de cáncer, ¿cuántas son las que se someten a este tipo de cirugía de reconstrucción mamaria? El porcentaje todavía es muy bajo, porque desafortunadamente implica costos, implica también factores personales, implica la decisión personal de cada paciente y también mitos, dudas, temores de qué puede ocurrir. Pero en el momento que la paciente es evaluada por su equipo multidisciplinario y se le ofrece la alternativa, pues, y si ella está totalmente de acuerdo después de una explicación amplia, pues puede procederse a intentar un tipo de reconstrucción mamaria. Me imagino que no todas pueden optar a este tipo de reconstrucción, dependiendo del tipo de cáncer que fue tan agresivo, o todas están aptas para esta reconstrucción.
cada persona es diferente, no hay dos personas o dos pacientes iguales. En general, no hay una contraindicación para hacer una reconstrucción mamaria, pero deberá evaluarse cada caso. Cada caso, individualizarlo y tomar las mejores decisiones en particular. Aunque en general no hay contraindicación para hacer una reconstrucción mamaria, todas las pacientes que se realicen una mastectomía son candidatas a realizar esta intervención, excepto que encontremos algo que nos pueda, en el camino, que nos pueda contraindicar. Ok, perfecto, doctor. Le queremos agradecer por su tiempo. Gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a desarrollar este tema. Si usted quiere hacer cita con el doctor, lo puede hacer a través del 7848-0041 y en redes sociales como doctor Emilio Salazar. Gracias, doctor. Buen día y buen día a todos los televidentes. Y le recuerdo que en este mes regálele a su madrecita, a su abuelita, a esa mujer que usted tanto quiere, una mamografía. La mamografía tiene que hacerse una vez al año, arriba de los 45 años de edad, y es importante para poder detectar a tiempo cualquier lesión sospechosa de ser cáncer de mama. Definitivamente. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Nosotros sí vamos a continuar con más.